Señor, hoy quiero darte gracia por nuestros hijos, especialmente por Robert. Ellos son una gran alegría para nuestro hogar. Ayúdanos a amarlos sinceramente. Señor, uno de nuestros hijos ha dejado el redil. Te pido, Señor, que por el poder de tu gloria, los designios originales puedan restablecerse nuevamente en su vida y que sea un joven que vuelva a ti, que tú lo transforme, que lo haga ser obediente. Un joven con principios de reino que actúen en sus vidas. Ayúdalo a ser amoroso, respetuoso de las autoridades, Señor. Y también te pido que llene su corazón de paciencia y de bondad. Pero también quiero que sea lleno del Espíritu Santo. Y por el poder de tu gloria, Señor, haz lo que tenga que hacer para que mi hijo no pase una eternidad separado de ti. Y sobre todo, tráelo a casa, que aquí yo lo estaré esperando con los brazos. Padre, por favor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Acéptame, aunque sea uno de tus empleados. No tienes que disculparte, padre, por favor. No tienes que disculparte. Lo importante es que has regresado. Verte de nuevo. Bienvenido a casa. Pero claro que tengo que disculparme. Fallé, lo hice mal y estoy arrepentido. No, Robert. Lo que tú hayas hecho no cambia mi amor hacia ti. Tú eres un hijo amado, siempre te amaré. Pensé que me rechazaría como lo hicieron los demás. El amor de Dios no cambia, el amor de un padre no cambia. Así que bienvenido a la casa. Quiero volver a ser la familia unida que éramos. Quiero volver a la iglesia. ¿Piensas que Dios puede perdonarme? Claro, Dios está dispuesto siempre a perdonar todos nuestros pecados y nuestras ofensas y tirarla al fondo del mar. Así que bienvenido a casa, que Dios también te va a perdonar. Ha regresado, mi hijo estaba muerto y ha regresado. Bienvenido, Chaz. Feliz, estoy sumamente feliz de que Robert haya regresado al hogar. Ay, sí, gloria a Dios. Y hoy vamos a alabar a Dios juntos. Sí, vamos a buscarlo para ir a la iglesia todos juntos. Honestamente me hacían falta estos momentos, el correr de la mañana,
estar alistándonos y, para ser sincero, hasta mami apurándonos. ¡Mira, muchacho! Bueno, pero fuera de relajo, quiero que sepa que estoy muy feliz de que estemos todos juntos de regreso. ¡Qué bueno que ya estás en casa! Al igual que tu madre, me siento contento de que hayas regresado a casa. Estuvimos orando mucho por este momento. Y verte aquí es una muestra de que Dios está siempre atento a nuestras necesidades y súplicas. Así que vamos a aprovechar el tiempo perdido. Sí, tienes razón. El hombre sale al mundo a buscar lo que necesita, pero siempre termina volviendo a casa para encontrarlo. Ah, ya te diste cuenta. Pero quisiera saber realmente, ¿qué es lo que buscabas? Si te soy sincero, quería experimentar cosas nuevas y me sentía en una monotonía. Pero al final me di cuenta que esas cosas no llenan ese vacío que sentía. Así es, mi amor. ¿Y a nosotros? ¿No nos extrañabas? Claro, mami. En esos momentos me llevaban a la mente todos esos consejos que me daban papi y tú y me hacían pensar si realmente estaba haciendo las cosas bien. ¿Qué fue lo que realmente te hizo recapacitar y traerte de vuelta a casa? Llegué a tal punto de mi vida donde toqué fondo, en el cual pude escuchar realmente la voz de Dios, la cual me decía, hijo, vuelve a casa. En ese punto pude comprender que el lugar donde yo estaba no era el lugar donde yo pertenecía. Bueno, hermano, escuchando todo lo que has dicho, quizás es necesario salir de casa para hacer algún viaje, pero solo regresando con las joyas de nuestra experiencia, podemos encontrar un sentido en nuestra vida. Creo que tal vez el propósito de que todo esto pasara fue para poder ayudar a otras personas que se sintieron igual que yo en ese momento. Quisiera que tomara mi experiencia como un ejemplo de que todo lo que necesitas está en casa. Al final, el hombre tiene una necesidad de encontrar un sentido profundo en la vida, que no es más ni menos que el saber que somos únicos a los ojos de Dios.